Esta mata la pongo aquí. Toda planta tiene un misterio, que muchas personas tienen fuerza de vista. Y entonces empieza lo que se llama el deseo de tener una mata, ¿no? Y cuando hay una mata quieren tenerla también. ¿Qué pasa? Que la mata, con las personas con fuerza de vista tienen, le echan lo que llaman el mal de ojo. La mata se pone toda arruinada. Y entonces hay que darle protección, que es lo que estoy haciendo yo, ¿no? Agarre la mata aquí. Levántala, levántala, que yo voy a cortarle las ramas. Ella está muy linda, floreó, pero concha, le parece que como que hubo un deseo demasiado grande que me la estropearon. Agarre, échela para acá. El mal de ojo es como le cae a los niños y a las plantas. A las plantas, a los animales, sobre todo. Lo que ven un animal, un perro, una cosa que lo desean tenerlo también ellos, ¿no? No que tenga uno igual, sino que uno tiene. Ahí es de donde me le cae la fuerza de vista. Ajá. Hay plantas que reciben y otras que se defienden ellas mismas porque sueltan. Unas atraen y otras que descargan. Lo rojo neutraliza una fuerza de vista. Una persona que viene aquí y ve la mata, al ver lo rojo, ya se le neutraliza la fuerza de vista que tiene. Y entonces todo lo que uno quiera proteger, le amarra una cinta roja, un lazo rojo, cosa que un niño, una persona grande, una persona, una mujer que sea creativa, tiene que ponerse algo rojo para contrarrestar una fuerza de vista, una envidia, una cosa de esa. ¿Comprende? Cuando tenía como